Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les voy a mostrar lo que como en un día. Para comenzar vamos a hacer el desayuno, sí, porque recién me levanto y tengo mucho, mucho hambre. Les voy a mostrar lo que me preparo. Me voy a hacer un bowl de avena con una clara de huevo. Porque, nada, para agregarle un poco de proteína y que sea el bowl sea un poco más llenador. Y le voy a agregar unas almendras arriba. Lo bueno de este desayuno, se los explico antes de mostrarles, es que tiene un montón de propiedades y lo bueno es que al tener los tres macros, sí tiene grasas buenas, los carbohidratos y la proteína. Lo que a mí me pasa es que ese tipo de desayunos como que me llenan por más tiempo. Así que bueno, vamos a ver la preparación del bowl de avena. Desayuno, la verdad que ya estoy full, estoy para arrancar el día con todas las energías, así que ahora me voy a hacer unas compritas y seguramente cuando vuelva voy a comerme algún snack, porque siempre a media mañana agarro un poco de hambre, así que nos vemos en un ratito. Bueno, ya volví a hacer las compras. Este va a ser mi snack de media mañana, ¿sí? Algo bien ligerito y rápido porque ahora en un rato como. Así que elegí este mix. No sé si lo ven. Bueno, tiene banana disecada, pasa de uva, un poquito de frutos secos. No voy a comer muchos frutos secos por el tema de las grasas. No quiero incluir grasas porque sí, así que me voy a comer las frutitas secas que vienen acá, como estas bananas que son lo más. Así que bueno, este va a ser mi snack rapidito. Uno siempre tiene que tratar de elegir lo más saludable posible, ¿sí? Y hay que comer algún snack si uno tiene hambre, ¿sí? Así evitamos después agarrarnos un atracón en la comida principal. Así que los dejo, me voy a comer mis chips de banana. Bueno, ya es hora del almuerzo. Estoy preparando un pollito. Puse dos dientes de ajo. Y ahora cuando se vaya dorando le voy a agregar como el último toque. Le voy a agregar tomate disecado. Y voy a hacer un puré de espinaca. Generalmente el puré de espinaca lo hago con calabaza. Los mezclo y queda buenísimo. Pero no tengo calabaza, así que les voy a mostrar cómo hacer si no tienen calabaza. Lleva choclo también. Así que atenti porque está muy, 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 muy buena. Estoy esperando que salga la espinaca al microondas porque yo estoy utilizando espinaca congelada. Lo que hago con la espinaca congelada es, porque algunos ya directamente la cocinan así y se va descongelando, pero a mí me gusta sacarle todo el agua porque imagínate que si no te queda media aguachenta y no me gusta. Así que la meto en el microondas por 2-3 minutos y después le saco el agua en la pileta, la escurro ahí y ya la meto en la sartén para hacer el purecito que ahora se los voy a mostrar.
meriendita preentrenamiento. Bueno, puse una cucharadita de miel en el pancake que lo tenía en la heladera, que me había sobrado. La manzana era una manzana que se estaba poniendo media fea, entonces la recuperé una parte y le puse mantequilla de maní. Acá tenemos los carbohidratos. Bueno, la mantequilla de maní, proteína, grasas buenas. La mantequilla de maní con la manzana es un combo explosivo, en serio. Es como que esto les va a saciar una barbaridad. Yo siempre utilizo manzana para mis snacks, por ejemplo, de media mañana o media tarde. La verdad que está buenísimo porque te saca el hambre, no sé. Y mi cafecito, acá tengo mi vasito, mi botella de agua, porque como saben, el café deshidrata, entonces siempre después de mi café yo me tomo mi vasito con agua, así que ahora me voy a servir un vasito de agua. Y bueno, esto es lo que meriendo antes de ir a entrenar. No siempre, sí, voy variando, pero siempre trato de ir mezclando. El pancake, aparte de carbohidratos, tiene proteína, porque está hecho con clara de huevo. Y bueno, trato de siempre tener los tres macros en las comidas principales. Si es un snack, me como algo así, ligerito. Y siempre como, trato de variar los macros en los platos principales, como por ejemplo. Cansada y por suerte no tengo que cocinar porque tengo la cena acá, así que ahora les cuento qué voy a comer. Bueno, esta es la ensalada que me compré, es una Caesar tradicional, este es el condimento. Comiendo mucho, comer ensalada después de entrenar y sobre todo por la noche, porque la lechuga genera un efecto de saciedad en nuestro cuerpo, ayuda a la relajación durante la noche, así que si sufrís de insomnio, ya sabes. Este fue el vlog de lo que como en un día. Espero que les haya gustado. Si tienen algún comentario, me lo dejan abajo, sí, que siempre leo sus comentarios y se los contesto. Últimamente me pasó que se me desactivaron las notificaciones, por eso no estaba contestando. Pero ya las activé de nuevo, así que les voy a contestar a la brevedad. Si no me siguen en mis redes sociales, lo hacen ya mismo, se las dejo por aquí abajo. Y ahí también me pueden dejar comentarios, pueden visitar mis posts, mis ejercicios, todo lo que ustedes quieran. Si el video les gustó, por favor póngale like porque realmente le ayuda a mi canal. Si no están suscriptos, lo hacen ya mismo, ¿sí? Porque yo subo video todos los domingos y para ver mi video, que les llegue la notificación de que Cory Workout subió un video, tienen que estar suscriptos. Así que bueno, esto fue todo. Nos estamos viendo el próximo domingo.